Hola Saiyans, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 muy especial. Hoy os traigo un mod realmente increíble que trae un modo historia y que además, aparte del modo historia, trae tres versiones de su personaje. Vamos a comentar cómo funciona el mod y vamos a comentar todo, pero antes tenéis que darle al botón de like para que siga la serie de los mods del Xenoverse y tenéis que activar la campanita. Y me gustaría comentaros una cosa muy muy importante, y es que ayer hicimos un directo de Super Dragon Ball Heroes. Es la serie de Dragon Ball con personajes que no son canon, ¿vale? La serie que sacan, pues, una vez al mes, ¿vale? Entonces, hay un juego para Nintendo Switch. Pasaros por el directo de anoche, porque lo pasamos muy bien. Y cada fin de semana vamos a hacer, sábado y domingo, dos directos de Super Dragon Ball Heroes aquí, en el canal, los fines de semana, ¿vale? Por todo lo demás, pues bueno, pues tendréis el canal de GTA pronto. Tenéis el canal de Saiyan Mark, donde vamos a empezar a subir series nuevas también. Y este canal, donde tenemos que subir la serie del GTA San Andreas remasterizada. Y hoy os voy a enseñar un personaje que realmente os va a gustar. Se trata de nada más y nada menos que Vegeto Super Saiyan God, pero con unas cositas que yo creo que os va a parecer realmente brutal. Vamos a verlo y os enseño un poquito la historia, ¿vale? Hoy os voy a enseñar los tres personajes. Y si os gusta, lo que vamos a hacer es hacer un pack de este mod para que lo podáis descargar en el siguiente vídeo y realizar la historia. La historia que tenéis aquí, con Bulma. ¿Veis que está este icono nuevo? Pues este icono significa que hay una nueva historia para los Vegetos Super Saiyan God. Pero vosotros vais a ver hoy en este vídeo los tres personajes y me vais a decir qué tal os parecen. ¿Qué os parece si hacemos la review? Bien, gente, pues aquí tenemos al primero. Miradlo, qué guapo está. Forma parte del revamp. Tengo muchísimas cosas puestas aquí, auras y un montón de cosas, ¿vale? Pero quiero que veáis el personaje. Vamos a hacer una review a lo que es el personaje, porque realmente promete ser apasionante. Esta es la versión Xeno de Vegeto, ¿vale? Como veis, es mucho más delgado, como Goku Super Saiyan God, con lo cual a mí me gusta bastante que sea muy delgado, tiene un aura realmente brutal. Esto es lo que deberían de hacer en el Xenoverse 3. Y habilidades, pues las tiene casi todas nuevas, ¿vale? Casi todas las habilidades nuevas. Vamos a probar sus habilidades. Aquí tenemos el Blazing Attack. Vamos a hacerlo. Perfecto, esta habilidad la conoceréis por la de Vegeta Super Saiyan God, básicamente. Tenemos el Right Blast. Vale, se las han copiado a Vegeta Super Saiyan God, parece ser. Vale, la espada súper especial, la carga de energía brutal, y aquí lo que tenemos es la barrera Nova. Vale, perfecto. Las habilidades están muy guapas, muy, muy guapas. Vamos ahora con Ignition Slash. Espada de ignición. Madre mía. Madre mía, vamos con el Prominence Flash. Vale, este es el primer personaje. Yo creo que está muy bien, ¿vale? Yo creo que está muy bien. Vamos a probar el siguiente. Cómo se mueve también es brutal. Este Vegeto me ha gustado, el Xeno, ¿eh? Los personajes Xenos, la ropa de los Xenos y tal, me gustan mucho. No sé por qué, pero me gustan un montón. Vamos a probar los otros dos Vegetos porque hay tres en total. Y creo que os van a encantar. Bien, chicos, aquí tenéis la segunda parte del Vegeto, ¿vale? Este Vegeto sería un Vegeto normal, con la ropa normal, ¿vale? Vamos a mirar un momentito. Con la ropa normal, como estáis viendo, delgadito como el Super Saiyan God. ¿Veis que es delgadito? Que no es tan grueso. Este sería el Vegeto con la ropa de Vegeto normal. Lo único que cambia es el cinturón. ¿Habilidades? Pues bueno, tenemos habilidades del juego como el Kamehameha, ¿vale? Que las tenemos ahí. Tenemos habilidades Puñalada Espiritual, Blazing Combo. Oh my goodness. Oh my goodness. Vale, lo puedo hacer en bucle. Vale, vale, vale. Carga máxima. Este personaje, not bad. Espada de energía. Vale, espada de energía de toda la vida de este Vegeto Super Saiyan God. Y ahora, gente, haríamos el Prominence Hamehameha. Buah, esta habilidad sí que mola. Esta habilidad sí que mola. Voy a volver a hacer. Más tiene audios cambiados, mola un montón. Mola un montón, mola porque los audios del personaje están cambiados. Me sigue gustando más el Xeno. Me parece brutal el Xeno. Pero bueno, este también está bien, con lo cual
lo que vamos a hacer es probar el último personaje, los voy a poner a combatir y, finalmente, lo que sí que podríamos hacer es, si este vídeo sobrepasa los 500 o 1000 likes, mañana enseñaros la misión de los Vegetos porque promete ser apasionante. Vamos con el otro personaje y seguimos. Bien, gente, aquí tenemos al otro Vegeto. Madre mía la que se puede liar aquí. Madre mía la que se puede liar aquí, gente. Bien, este Vegeto es el que contiene el traje original. Como veis, el cinturón ha cambiado, sigue siendo delgadito. El aura es una auténtica brutalidad de este personaje. O sea, el aura es una cosa increíble. El personaje tiene una epicidad realmente brutal. A mí me encanta cómo está el personaje desarrollado. La verdad es que está muy, muy, muy guapo. Y las habilidades son el Heart Burst, ¿vale? Como carga de energía. Infernal... Hostia. Infernal Slash, ¿eh? Este está guapo, ¿eh? Hasta 23. Vale, tenemos el... Vale, la espada de energía. Blazing Combo. Vale, luego tenemos el Prominence Hamehameha. Está muy guapo el Prominence Hamehameha. Luego tenemos el Ignition Slash. Lo reviento. Es que lo reviento. Me parece brutal este personaje. Se podría combinar con el Ignition Kamehameha. Lo único que le falla a este personaje... Lo único que le falla es que tiene muy poco ki. Tiene muy poco ki. Pero bueno, vamos a enfrentar a estos personajes. Vamos a enfrentar a Vegeto Super Saiyan God contra Vegeto Xeno, ¿vale? Quiero enfrentarlos y quiero ver qué poderes tienen y qué tal es su poder. Como ya sabéis, si este vídeo llega sobrepasando los 500 a los 1000 likes, ¿vale? Lo que haremos será hacer la misión, ¿vale? La misión, el evento en línea que está realmente... Bueno... Creo que va a estar brutal. Yo lo desconozco, ¿vale? Habrá una segunda parte de este vídeo donde ya enseñaré el mod. Es increíble todo esto. De verdad. Este vídeo es increíble. Ahí tenéis a Bulma, ¿vale? La tenéis ahí en plan... ¿Qué pasa, guacha? Vamos a enfrentar a los dos Vegetos. Voy a intentar ver cómo es Vegeto Super Saiyan God en un combate porque promete ser apasionante este personaje. Y realmente el contenido de Xenoverse 2 no falla, no para el contenido de Xenoverse 2. Me parece realmente brutal que lo sigan actualizando y me parece brutal que los Saiyans estéis en el canal y le estáis dando caña a lo que viene siendo, pues bueno, pues muchos mods que van a venir en Dragon Ball Xenoverse 2 y que gracias a ustedes estamos intentando, pues bueno, pues traer al canal. Yo voy a pelear con este Vegeto, que es el que más me gusta, y voy a enfrentar al Vegeto Xeno, ¿vale? Voy a enfrentarme en el mapa del Tournament of Power, como ya sabéis, es mi mapa preferido de Dragon Ball. Y vamos a ver cómo hacemos el combate. Vosotros tenéis que darle al botón de like, vosotros tenéis el poder. You have the power of the mods, ¿vale? Los mods en mi canal son realmente brutales y enseñároslo es lo más increíble que tengo para vosotros, ¿no? Ahí tenemos al Vegeto, es que me parece brutal. Es que me parece brutal todo lo que hace, ¿eh? Me parece brutal. Yukai Yokata. Vale. Fuera el límite. Vale. Bueno, me está reventando un poquito, pero no pasa nada. ¡Qué pesado es! Me está dando bien. ¡Ay! Vale. ¡Ay, no le he dado! Es muy fuerte ese Vegeto, ¿eh? Me da fuerte. Madre mía, la lucha de poderes que hay aquí, ¿eh? No voy a poder tirar la ulti.
Me revienta. No me voy a curar, ¿eh? Me revienta, me revienta. Vamos a intentar. ¡Lo he reventado! ¡Lo he reventado! ¡Miradlo, tío! Voy a hacer captura y todo. ¡Si es un dios este personaje! ¡Si es un dios! ¡Lo he reventado! ¡Madre mía! ¡Lo he reventado! Pegan fuerte. Pegan bastante fuerte. Pero bueno, os lo dejo a la elección vuestra. Si queréis mañana, en el siguiente episodio, si queréis que yo suba, pues bueno, pues la historia y veamos las misiones juntos. Ya sabéis, podéis darle al botón de like. 1000 likes sería realmente increíble. Tenéis mi Twitch en la descripción, donde vamos a jugar esta noche pues un poquito de Super Dragon Ball Heroes en Nintendo Switch, que nunca viene mal. Y Saiyans, gracias por estar aquí, por acompañarme en esta gran aventura. Ya sabéis, mi nombre es Mark. Nos podemos ver en el canal de Twitch y en el Instagram oficial para llegar al reto de los 10.000, en Twitter también. Y ya sabéis, 1000 likes y mañana seguimos con los mods, con la historia del Xenoverse 2. Gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao.